EA Sports. It's in the game. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo poder acompañarles en un día especial para el mundo del fútbol. Fernando Palomo, junto al matador Mario Alberto Kempes, en la final de la Copa del Mundo 2022, en directo desde el Lucel Stadium, a poco de arrancar el partido más importante del año. Países Bajos enfrentará a Brasil. Que hay mucha expectativa en este partido final, Fernando. Eso está clarísimo. Es una final, y es una final de los dos mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Y no dudo que vamos a ver muchas cosas. Gakpo. De Ligt. Denzel Dumfries. Vamos viendo la pelota, esperando un espacio. Muy buena entrada, la pelota al costado. David Klaassen toca y toca buscando que el rival se abra. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Frenkie de Jong. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Esta pelota es de ellos. Stephen Bergwijn. Memphis. Dumfries con la bocha. Memphis. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Y ahí sigue Brasil con ventaja. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí va y busca mover la pelota. Atento que se viene. Ahí está. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cody Gakpo. Frenkie de Jong con el balón. David Klaassen. Lo tiene Memphis. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen. Puede pegarle Memphis. ¡Sí! ¡Gol! Y con esto están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Y por ahora el marcador está 2-0. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Ya rueda la pelota en el segundo tiempo de esta final de la Copa del Mundo. Acá está Brasil. Ahí la juega Vinicius.
Stephen Bergwijn. Bien ahí en la recuperación. Un pase elegante con clase. De aquí más 30 minutos le quedan al partido. Paciente trato del balón y les impiden cerrar la jugada. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Gabriel Jesús. Supera bien la marca. La mueve Beckhorst. Stephen Bergwijn. Capco acá. Brasil favorecido por la ley de la ventaja. Von Weghorst. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Ha perdido la pelota el equipo brasileño. La mueve Weghorst. David Klaassen. Von. Ojo con esta, viene. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Justin Bigelow. Ahí está, finaliza esta Copa del Mundo y la alegría que se mete en todo el terreno de juego. La gloria está bateando este equipo. Y bueno, Fernando, ha llegado a la final. Sí, Marito, pero vos sabés que de los segundos pocos se recuerdan. Está clarísimo que la atención se la va a llevar el campeón, el que ha llegado en el primer lugar. Y con justa razón, además.